El Club Deportivo Utrera afronta este domingo un nuevo encuentro aquí en el Estadio Municipal San Juan Bosco. En esta ocasión se medirá uno de los últimos clasificados en la Liga, el Coria Club de Fútbol. Miguel Ángel Montoya, técnico del Club Deportivo Utrera, ¿cómo se presenta este partido ante el Coria? Buenas tardes, Vicente. Pues la verdad es que la afrontamos con mucha ganas y con ambición, ¿no? Tenemos ganas de volver a conocer la victoria como local. Ya han sido, dos jornadas consecutivas con sendos empates, y yo creo que es el momento de volver a sumar de tres en tres como local, y creo que el domingo tenemos que ir a por ello. ¿Qué le está pasando al equipo? Se preguntan los aficionados, un equipo que hace muchos goles y ahora parece que en esta última jornada le está costando. Bueno, yo creo que... En casa, sobre todo. Yo creo que somos un equipo de los llamados goleadores de la categoría. Yo creo que hay que mirar el vaso lleno, no el vaso vacío, y yo creo que al contrario, hay que alabar el buen hacer a nivel ofensivo del equipo, que es capaz de llegar, de acumular. No dejamos de acumular llegadas a área. Sí, es verdad que los dos últimos partidos en casa han sido empates a uno y nos ha costado ver portería, pero el volumen de llegada ha sido importante. Talento para ver portería tenemos de sobra, con lo cual no es más que la temporada hay que pasar fechas donde todo lo que llega poco y mete, y hay veces que llega mucho y no mete, y eso no es más que hay que saber llevar los momentos fuera. ¿Cómo se presenta este partido para el equipo? Pues ya te dije, ¿no?, que se presenta con muchas ganas, ¿no? Yo creo que es el comienzo de la segunda vuelta. Estamos muy satisfechos de llevar toda la primera vuelta en zona de playoff, pero no nos conformamos, somos ambiciosos y queremos seguir peleando por lo que es un sueño, porque la verdad que es un sueño estar peleando hasta el final por playoff, y con muchas ganas de domingo. Decía cuando decía cómo se presenta, digo, en cuanto a altas, bajas, novedades. Sí, pues bueno, tenemos la baja de David Segura, desgraciadamente, ¿no?, que volvió a recaer el otro día. Sí, es verdad que no fue, gracias a Dios, no en la rodilla, sino que fue algo muscular, y el tiempo de recuperación no tiene nada que ver con la anterior. Y recuperamos a Vicente, ¿no?, que también cumplió el ciclo. Y entonces, pues, una por otra, no me gustaría que fuera ninguna, pero hay que pensar en positivo y ver que son un poco las bajas que acumulamos y que tenemos que seguir así. El Coria es un rival del que no hay que fiarse por su mala clasificación, ¿no? Bueno, el Coria es un equipo que aún todavía no ha dicho su última palabra en la categoría, ¿no? Y ahí tiene el mismo último partido en campo del Conil, que fue sacado un empate, y es más, hasta el tramo final del partido iban ganando 0-1. Y yo, si algo ha demostrado esa categoría este año, es que no hay un partido cómodo, ¿no? Y yo creo que el Coria tiene todavía claramente aspiración de meterse, de salvarse, y entonces pues tenemos que pensar que la realidad es que va a ser un partido complicado. Bueno, la última semana ha habido una incorporación de un jugador al equipo B, pero con viso a que se quede en el equipo A. ¿Qué nos puedes contar? Pues bueno, la verdad que el chico viene para reforzar al filial, y como todo jugador de filial, y demuestra que tiene talento y nivel para acompañarnos en nuestra andadura con tercera división, pues así lo hará, ¿no? Ya sabes, si algo hemos demostrado este año de que no miramos el carnet de identidad de ningún jugador, y si hay alguien del filial, ya sea él o los muchos que están llamados a dar un paso para el primer equipo, pues lo darán y punto, no tiene mucha historia. Lo que sí, quizá habría que hacer un llamamiento a la afición que no sea un poco tan apática, ¿no? Por ejemplo, en el último partido no era la afición la que animaba al equipo, sino el equipo cuando hacía una jugada, cuando la afición se animaba un poco, ¿no? Hay que pedirle un poquito más, quizá, ¿no? Yo creo que a la afición no se le puede pedir mucho más, ¿no? Yo creo que este año está respondiendo con creces, tanto en número como el cariño que nos ofrece. Yo creo que es verdad que hay partidos que son más fríos, pero yo creo que al final el calor a la grada llega desde dentro del campo, y el otro día mismo no tuvimos esa conexión con el público, pero no tengo ninguna duda de que si algo nos hace diferente a muchos de los equipos de la categoría es nuestra afición, y pensamos de que el domingo volverán a estar con nosotros y que sumarán. ¿Alguna cosa más que añadir para finalizar? Nada, gracias, Vicente. Venga, pues muchas gracias y suerte.